santuario de la verdad, el lugar donde recibe el culto el Señor de la Salud, su bendita Madre Fernanda, y que hoy abre sus puertas en honor a Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos. Y lo hace a través de la música que esta noche disfrutaremos de la mano de la agrupación musical de la Cruz, que nos ofrecerá por primera vez en este templo su son. Hoy ha sido la primera vez que esta agrupación musical ha llegado a este templo por las calles de Sevilla. Y ha venido, no han venido solos, han venido arropados de su pueblo y de la agrupación musical de nuestro Padre Jesús de la Salud, que le ha ido viendo el camino desde la plaza de San Román hasta esta casa. Y lo han hecho como homenaje a todos esos músicos que día a día entregan su tiempo, su esfuerzo, su desvelo, por hacer que la música profesional de Andalucía siga creciendo cada día. Además, ambas formaciones tienen un nexo de unión hecho persona. La persona de don Javier Ruiz del Plata, director musical de esta agrupación e integrante también de la dirección musical de la sesión musical frontal. Con lo que doblemente es un honor para nuestra hermandad que en su estreno en este templo sea de la mano de nuestro hermano. El concierto se dividirá en dos partes. La primera de ellas vamos a escuchar las siguientes marchas. En primer lugar, a los pies de Solano. En segundo lugar, Nuestro Señor. Seguidamente se interpretará Mi Cristo de Dios. Y para culminar esta primera parte, la composición Consuelo. Así que, con el permiso de todos ustedes, sin más preámbulos y haciendo gala del motivo que nos reúne Santa Cecilia, permitamos que las palabras den paso a la magia de la música que esta noche vamos a disfrutar, con el deseo de que se dejen llevar por los sones que nuestra desde Palma de Río, la agrupación musical de la casa. Disfruten y muchísimas gracias.